Con todo gusto. ¿Sí? Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo miércoles de Casipra. Hoy estaremos conversando sobre oportunidades comerciales con Dinamarca y para ello tenemos como disertantes especiales al embajador de Argentina en el Reino de Dinamarca, señor Conrado Solari Yrigoyen, a la jefa de la sección económica y comercial de la Unión Europea, Vicky Lovenberg, al presidente de la Cámara Argentino-Danesa, Bjarne Pedersen, y al señor Sergio Hasanovich, de Import and Export Agents por FTZ Argentina. Pero antes le quiero dar la palabra, como siempre, al presidente de Casipra, Rodrigo Muñoz Galaz. Hola, buenos días. Gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a todos y a todas. Hoy tenemos un miércoles nutrido de disertantes en el que nos van a contar sobre lo que yo digo que es la puerta de entrada a la Unión Europea, que es el Reino de Dinamarca. Por mi parte, muchas gracias. Sepan que Casipra es una de las instituciones más antiguas de la República Argentina. Cumplimos este año 109 años. Desde 1959, que certificamos origen a las exportaciones argentinas, desde 1991, con la aparición del Mercosur, que tenemos nuestro Instituto Superior Educativo, en el que se preparan futuros colegas, y desde hace un par de años tenemos una interesantísima carrera para los productores de seguros, técnico superior en seguros. En la que la Superintendencia de Seguros de la Nación nos premió con la exhibición de examen para todos nuestros egresados ante la Superintendencia. Dicho esto y pasados los avisos parroquiales, le cedo un momento la palabra, gerenta. Gracias. Gracias. Y bueno, sé que el presidente de la Cámara Argentino-Danesa, Bjarne Pedersen, tiene algunas palabras también que compartir. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Gracias al presidente y a señora Liliana Ponte de Segovia por invitarnos a este espacio tan productivo, ¿no? Que ya tiene su trayectoria. Quiero agradecer a la participación del señor embajador argentino ante el Reino de Dinamarca, Conrado Solari Yrigoyen, quien en breve les comentará acerca de las varias oportunidades que el mercado danés tiene para ofrecer. También agradezco la participación de la señora Vicky Löwenberg, jefa de la sección comercial y económica de la Unión Europea. Y también agradezco la participación de Sergio Jasanovic, con quien pudieran evacuar dudas respecto de la operatoria para acceder a los mercados europeos. Hay un comentario. En un reciente informe publicado por el Consejo Nórdico de Ministros, se mostró que el consumidor danés se preocupa por su salud, el ambiente y también de las condiciones de vida de los animales. Este informe afirma que en el 2005 el consumo de orgánicos apenas registraba un 3%, ¿no? Pero que para el 2017 el aumento fue a un 12% y se proyecta mayor crecimiento. Aquí es donde se abren más puertas para la Argentina, ya que Dinamarca no puede abastecer el mercado solo con la producción local. Bueno, no me extiendo más y doy la palabra al señor embajador. Muchas gracias. Buenas tardes desde Copenhague, desde la Embajada Argentina. Agradezco mucho al señor presidente de la Cámara Danesa de Industria y Comercio, al presidente Casipra y a todas las autoridades de ambas cámaras y a todos los demás participantes, un gran saludo. Voy a presentar una introducción a Dinamarca y a su mercado. Voy a partir del supuesto que el oyente conoce poco sobre Dinamarca y su mercado.
por lo cual pido disculpas si digo cosas que algunos de ustedes saben. Mi exposición de aproximadamente poquito más de 20 minutos tendrá una brevísima mención de un tema institucional de Dinamarca para pasar luego a una descripción de económica y de la coyuntura económica. Voy a poner también el énfasis, como dijo recién el señor Pedersen, en el tema medioambiental y su relación con la producción y el consumo, para ver luego el tema de las importaciones, de los canales de comercialización y finalmente las posibilidades para la exportación argentina. Bueno, Dinamarca es una monarquía constitucional. La reina Margaret lleva 50 años en el trono. Estuvo en la Argentina en marzo de 2019 en una visita de Estado, acompañado por varias decenas de empresas. Si no, el jefe de gobierno es un primer ministro, que en este momento es una primer ministro, Mette Frederiksen. Acá se renueva el Parlamento cada 4 años y es muy probable que de aquí a fin de año haya nuevamente elecciones. Es un país acostumbrado a la alternancia entre la centroizquierda y la centroderecha. Bueno, Dinamarca es un miembro de la Unión Europea, como ustedes saben, desde 1973, pero no es parte de la zona euro. O sea, la moneda es la corona danesa. Es un país acostumbrado a los negocios y es una economía de mercado. Es lo que se suele llamar el modelo de bienestar que es común a los países escandinavos. Quiero aclarar que este modelo no es un modelo estático que se descubrió hace décadas y se sigue aplicando, sino que es muy dinámico y en el día a día se discute permanentemente cómo adaptarlo a cada momento. Es un país también con baja conflictividad social, lidera el ranking de países competitivos. En el año 2002, según el IMD, es el país más competitivo del mundo. Es además un país de alto poder adquisitivo. $68,000 del PBI per cápita. Es el séptimo en el mundo y uno de los más importantes en la Unión Europea. Es un país con muy bajos niveles de corrupción. También en el ranking, la encuesta que hace Transparencia Internacional, es el número uno en transparencia. Es una economía robusta, pujante y estable. Hasta recientemente, con tasas de inflación bajas, controladas, y con una tasa de desempleo también muy baja, de alrededor del 2,5%, es lo que los economistas llaman pleno empleo, y la escasez de mano de obra es una característica que preocupa en este mercado, tanto mano de obra calificada como menos calificada. En términos relativos, comparado con Europa y con el resto del mundo, Dinamarca supo hacer frente bastante bien a las turbulencias acarreadas por el COVID en el ámbito sanitario, pero también en el económico. La recuperación post-COVID fue muy buena. Desde febrero de este año, como ustedes saben, hay una nueva turbulencia, que es la guerra Ucrania-Rusia, tras la invasión de Rusia el 24 de febrero. Esto abre incertidumbre porque no se sabe cuán lejos está la luz al final del túnel. A pesar de ello, hasta el momento la economía danesa mantiene números sorprendentes en cuanto a producción. El PBI de este año se calcula que va a crecer en 3,4%. Todavía se mantienen en niveles altos de consumo y el desempleo se mantiene fijo en 2,4%. Pero de a poco se empiezan a sentir los efectos de la guerra en Ucrania.
como en otras partes del mundo, los altos precios de la energía, la escasez de gas. Si bien en este momento Dinamarca no tiene escasez de gas o de electricidad, se acaba de anunciar que es altamente probable que en este invierno lleguen a tener escasez. Y ya el Estado ha tomado medidas en los edificios públicos, en el espacio público, para hacer un ahorro considerable. Ya he distribuido recomendaciones para los ciudadanos, también para hacer mucho ahorro. Por supuesto que estos alta de precios de la energía se han trasladado al índice de inflación, que excepcionalmente es hoy en día muy alto en Dinamarca. La proyección para este año es de una inflación del 7,3%, altísimo para Dinamarca. Incluso si tomamos el interanual julio 2022 comparado con el julio 2021, está en 8,7%. De todas maneras, la inflación proyectada para el año que viene ya es bastante más baja, del 3,3%. En materia de medio ambiente, este país tiene una agenda muy ambiciosa para la reducción de los efectos negativos del cambio climático. 70% de reducciones de gases de efecto invernadero para 2030. 70%. Y se ha comprometido a transformarse en un país carbono neutral para 2050. Estos objetivos verdes, ambiciosos, implican cambios rápidos en los modos de producción y consumo para hacerlos más sustentables. Mucho de esto es común a la Unión Europea. Ustedes habrán escuchado hablar del Pacto Verde, del Green Deal, y también de programas como Del Campo a la Mesa, From Farm to Fork, que fomenta el comercio de proximidad. Estos avances en temas de sustentabilidad llevan a que se lleven a cabo dentro de la Unión Europea, en Dinamarca tienen objetivos aún más ambiciosos, o sea que los cambios son más rápidos. Ahora, ¿cambios en qué? Bueno, ustedes habrán escuchado hablar del tema de la huella de carbono, del carbon tax, las tasas de carbono, la preferencia por los productos orgánicos y saludables. Se alienta desde el gobierno la alimentación vegetal. El veganismo, que también ha crecido 5% en el grupo etario de adultos jóvenes. Bueno, el tema del bienestar animal y una gran campaña que ya lleva varios años y con buenos resultados, luchando contra los desperdicios. Pero hay un tema que yo quiero mencionar que tiene un presente, pero seguramente va a tener un futuro, que es lo que se llama la fuga de carbono o el carbon leakage en inglés. Esto va a llevar a un ajuste en frontera que termine fijando un precio adicional a la importación. Todavía no está bien establecido en qué forma, pero sí lo que hay es un reclamo del sector privado que debe hacer esfuerzos sector por sector para adaptarse a estos objetivos sustentables, de que no pierdan competitividad ni empleo en detrimento de países que para ellos no hacen el mismo esfuerzo medioambiental. Bueno, no debe sorprender, luego de lo que acabo de decir, que el gran eje de la economía danesa sea la transición verde. Agregaría que el otro gran eje es la digitalización. Un dato de color, pero que tiene su importancia también para mí, es que Dinamarca es uno de los países más felices del mundo. Está siempre en el ranking entre los primeros tres. Y esto se debe a la confianza en el sistema. No es que el sistema sea perfecto,
pero en general existe confianza en el sistema y confianza entre los ciudadanos. Dinamarca es un país chico, 5,8 millones de habitantes y nada más que 43.000 kilómetros cuadrados. Pero, escuchen bien, es un país que importa 100.000 millones de dólares y exporta otro tanto. O sea que jugando con las cifras, cada danés importa por año 17.000 dólares de productos. Este es un país con población urbana en un 90%, un país federal también con cuatro ciudades importantes. Copenhague es la más importante, después viene Aarhus, que es tal vez la más importante en términos económicos, porque es ahí, en el norte, en Jutlandia, donde se sitúan la mayoría de las empresas y las casas matrices. Odense, la ciudad de Hans Christian Andersen, y Aalborg, que es la ciudad del actual primer ministro. Bueno, también es un país con muy bajo nivel de informalidad, o sea, no hay prácticamente trabajo negro. Culturalmente, digamos que es un país mayoritariamente protestante, luteranos daneses en un 91%, y 13% de la población son extranjeros, de los cuales el 64% son lo que se denominan no occidentales, lo denominan así acá. Exportar a Dinamarca es hacerlo a la Unión Europea, con todo lo que ello significa en materia de derechos de aduana, normas de origen, etiquetado. También son miembros de la política agrícola común. Y Dinamarca es un país tradicionalmente agrícola y además es productor de una serie de muchos cereales, cebada, trigo, centeno, avena y un gran productor de porcinos. Dinamarca es un país abierto al comercio internacional, que cree en la globalización. Yo diría una globalización revisitada a estos tiempos. ¿Pero por qué? Porque a través de mayor mercado, a través de mayores acuerdos de libre comercio, Dinamarca encuentra la escala que necesitan sus empresas para vender sus productos. Entonces, los acuerdos de libre comercio de Dinamarca, por supuesto, son los de la Unión Europea. Por ejemplo, Chile y México no pagan aranceles al entrar a la Unión Europea. Tampoco lo hacen Canadá, Japón y un montón de otros países que tienen acuerdos con la Unión Europea. Existe el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que ya está firmado, pero desgraciadamente en el corto plazo es muy difícil que se implemente. Está parado del lado europeo. Y veremos cómo puede avanzar en los próximos años. Este es un país donde los supermercados están llenos de productos bien presentados, frescos, limpios, envasados al vacío, congelados, con mucho producto orgánico. Pero, atención a esto, con mayoría de productos europeos, el 80% de las importaciones de Dinamarca vienen de Europa, el 15% de China y el resto de Asia, el 3,5% de América del Norte, y redondeando de América del Sur, 1% de las importaciones, de Argentina 0,15%. No obstante, Dinamarca es para la Argentina el principal mercado para los productos de exportación a Escandinavia y a Europa del Norte. La sumatoria de lo que se exporta en el resto de los países escandinavos y nórdicos es menor que las exportaciones argentinas a Dinamarca. Pero esto es un poco engañoso, porque exportamos en el 2021 cerca de 200 millones de dólares, pero con una balanza comercial bastante equilibrada entre Argentina y Dinamarca, pero está concentrado en muy pocos productos. Y la harina de soja, que es importada en grandes cantidades porque sirve como el insumo proteico para la alimentación de los cerdos, se lleva más del 80% del total de esas exportaciones argentinas. Después exportamos otros productos como frutos del mar, langostinos, vinos,
frutas, cáscara de limón, cortadas, lavadas, deshidratadas, pero eso es una sola empresa que las importa para convertirlas en pectina. Bueno, lecitinas, etc. Dinamarca entonces está lleno de posibilidades, pero no siempre es fácil para la Argentina. En un supermercado hay muy pocos productos argentinos. Bueno, un poco en las formas. Todas las conversaciones de negocio se pueden hacer en inglés, no en español, pero en inglés es hablado de corrido por los daneses, siendo su idioma el danés, por supuesto. Las mercaderías suelen entrar por Rotterdam o Hamburgo. Es interesante el crecimiento del uso del hub, del centro logístico de distribución de algunas empresas argentinas. Esto está creciendo y hay que prestarle atención. Hablábamos recientemente con Pro Mendoza, que ellos ya tienen un hub en Amberes, Bélgica, y están abriendo otro en Alemania. Esto sirve para dar más incertidumbre y sobre todo para hacer frente a los plazos de entrega, que es un tema importante. Las modalidades de pago son las habituales en los países desarrollados, cartas de crédito o transferencias bancarias tipo SWIFT. El IVA es del 25%. Los canales de comercialización están bastante concentrados. En alimentos, por ejemplo, hay dos grupos, Salin y Coop, que se llevan el 70%. Cada uno de estos grupos tiene varios supermercados y otro tipo de tiendas. Por ejemplo, Salin tiene Vilca, Netto, Fotec. Coop tiene Superbrugsen, Irma, Facta. Coop son nombres que para el que no conoce por ahí son extraños, pero para el que vive acá son muy familiares. Hay otros grupos, como Reitan, que tiene la cadena de supermercados Rema 1000. Después hay otro grupo que tiene un supermercado muy importante de productos de mayor calidad que se llama Menu. Y están estos dos supermercados alemanes, Aldi y Lidl, que tienen cada uno el 3% del mercado. Prácticamente no hay hipermercados en Dinamarca. Hay algunas grandes tiendas, tipo como hay en Francia, Galeries Lafayette, cosas así. Hay dos en Copenhague y hay una tercera que está en el interior. También existen las ferias de alimentos, los matmese, que están destinados, que se hacen anualmente en una ciudad o en una región. O incluso en algunos barrios. Respecto a las exposiciones y ferias, quiero hacer notar que no hay en Dinamarca exposiciones y ferias realmente internacionales. Digamos, si nos manejamos como ejemplo en alimentos, no existe algo equivalente a Nuga o al Cial. Digo esto porque casi todas las ferias están anunciadas como internacionales, pero en la práctica son más bien regionales, locales y regionales. Las tiendas online son muy populares, particularmente para los electrónicos, los productos para el hogar, la vestimenta, no para los alimentos. El 14% de los productos orgánicos de los productos son orgánicos, no solo los alimentos, también otros productos, los textiles, la cosmética, etc. Voy a poner un ejemplo de un producto no elegido al azar, porque es un producto muy, digamos, ofertado por la Argentina, que es vinos. Por ejemplo, Dinamarca tiene el mayor consumo de vinos en Escandinavia y ha aumentado en los últimos años 25% su consumo. Consumen 35 litros por habitante año y el vino orgánico está creciendo. Ahora, fíjense ustedes que parece un panorama idílico para vender vinos, sin embargo, hay como un fenómeno de sobreoferta y nos encontramos nosotros al momento de hacer reuniones muchas respuestas del tipo como que no están buscando nuevos proveedores. De todas maneras, en cada supermercado hay un vino argentino, pero y a veces existen posibilidades por ahí en distribuidores más chicos. Bueno, había una pregunta en el póster que habían puesto ustedes para esta
conferencia Centro Logística y Central Europa. Bueno, o sea, es un hub Dinamarca. Bueno, eso es una pregunta difícil. ¿Me escuchan bien? Un segundo, por favor. Por favor, les pedimos que silencien sus auriculares. Micrófono, por favor. Es Juan Pablo Pinto. ¿No tenés como mutearlo, Liliana? Perdóname, Conrado. Ahí está. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Perdón. Bueno, es un hub Dinamarca. Bueno, yo no diría demasiado, pero sí es importante tener en cuenta que, porque las empresas de distribución tienen están interrelacionadas, al menos en esta región, en Escandinavia, incluyendo también Finlandia y los países bálticos. O sea que, por eso nosotros recomendamos siempre que cuando una empresa estudie la posibilidad de visitar, y hay que visitar porque sin visitar es muy difícil la prospección del mercado, que lo trabaje regionalmente, no solo pensando en Dinamarca. Es importante también chequear las fechas de las visitas, porque además de los feriados, acá hay unas vacaciones escolares, algunas semanas donde es muy difícil arreglar entrevistas. Bueno, nosotros acá tenemos una embajada chica, somos dos diplomáticos, Silvina Cacherian, que es la jefa de la sección económica, y yo, y tenemos 5 empleados locales, de los cuales uno solo se ocupa del área comercial, que es Leandro Betz, que está acá escuchando. O sea que tenemos algunas limitaciones. De todas maneras, nosotros hacemos perfiles de mercado, hay por lo menos una quincena que están ya volcados al sistema Argentina TradeNet, que todo el mundo, una vez que se registra, lo puede consultar gratis. Y bueno, y después cuando nos hacen consultas, siempre nos pueden consultar para algo muy elemental, por correo directamente, pero las consultas que tienen que ver con un pedido de estudio mercado o la organización de una visita, que a nosotros nos gusta mucho que nos lo hagan, pero tenemos un protocolo en la Cancillería para que el pedido se inicie en la Cancillería mismo, en la Dirección Nacional de Promoción de Exportaciones. En conclusión, y perdón si fui demasiado largo, es un mercado demandante de productos, es un mercado que paga bien, con altos niveles de importación, es un mercado competitivo, tal vez no sea el mercado ideal para el que recién se inicia la exportación. Yo creo que quien ya ha exportado a otros países, sobre todo países desarrollados o la Unión Europea, se le va a hacer mucho más fácil. Y bueno, hoy es interesante trabajarlo regionalmente y pensar en el tema de cómo garantizar la distribución para evitar los largos plazos de entrega. Y por supuesto, como siempre, nosotros somos competitivos a la exportación en un mercado competitivo en la medida que logremos esa competitividad. Todo lo que podamos ser útil, nos pueden contactar. Gracias. Muchas gracias, embajador Solari Irigoyen. Y no veo preguntas ahora, no hay ninguna pregunta por ahora, así que continuamos con el orden de la reunión. Y le cedo la palabra a la jefa de la sección económica y comercial de la Unión Europea, señora Vicky Lovenberg. Muchas gracias, Liliana. Gracias al presidente de la Cámara, el señor Petersen, y Jorgelina para esta invitación. Gracias también al presidente de Casipra y un gusto de compartir este espacio con el embajador Solari Irigoyen, que hemos charlado con mi colega Mariela Sosa de la sección que está acompañándome, que vamos a contratar al embajador para ser vocero de las políticas europeas de transición. Muchísimas gracias por sus comentarios.
Bueno, en primer lugar, lo que quería aclarar es que como delegación de la Unión Europea no tenemos el rol o la función de llevar adelante tareas de promoción comercial. Y por lo tanto, para la búsqueda para la búsqueda de mercados concretos o socios comerciales, detalles de las operaciones de comercio exterior. El exportador argentino quizá encontrará apoyo con los organismos argentinos de promoción comercial en cámaras de comercio, como la de la argentino-danesa, e incluso en intercambios con los importadores en Europa, quienes muchas veces conocen de forma más granular todo lo que un exportador debe cumplir antes de enviar sus mercancías. Sin embargo, no quería dejar de aprovechar esa oportunidad para compartir con todos ustedes una herramienta que sí está disponible desde la Comisión Europea para el comercio con el mercado común, y que creemos que puede ser una fuente valiosa de información para un exportador, una exportadora argentina. Entonces, si les parece bien, vamos directamente al uso de esta herramienta y le pido a Mariela que comparte su pantalla. Así le vamos a demostrar directamente de lo que se trata. Y de lo que se trata es una herramienta que se llama Access to Markets, de la que ahí vemos el portal. Muchas de sus funciones son las que ustedes pueden conocer de una herramienta similar anterior que se llamaba Export Help Desk, acaso algunos están familiarizados, pero esa herramienta fue completamente remozada hace 2 años e incluye ahora características actualizadas. La dirección de acceso es lo que pueden ver abajo, o bueno, pueden googlear Access to Markets, va a salir pronto. ¿En qué consiste esta herramienta? Como pueden leer ahí, bueno, letras chiquitas, pero como si consultan la página pueden leer, esta herramienta permite acceder a información para comerciar hacia y desde la Unión Europea por Estado miembro. Es decir, sirve tanto para importación como exportación desde la UE, pero incluyendo detalles muy completos sobre aranceles, impuestos aplicables, procesos formales, requisitos, estadísticas y mucho más. Y todo esto, más allá de la información general disponible, también a nivel de la posición arancelaria de cada producto por país de origen y país de destino. Y enseguida lo vamos a ver con un ejemplo práctico. Entonces, las primeras dos características a resaltar, por lo que creemos que es una herramienta tan potente, es, en primer lugar, porque es un cúmulo muy importante de información a nivel muy detallado de posición arancelaria y que está ofrecida en forma totalmente gratuita. Y en segundo lugar, que gran parte de la información es accesible también en idioma español, además de todos los idiomas oficiales de la UE. No sé si podemos pasar a este slide. Ahí lo ven. Si cliquean en el icono de idioma, arriba a la derecha, accederán a elegir el idioma en el que necesitan que se despliegue el contenido. Pero en general, vale decir que la información detallada de los requisitos... Si le puedo pedir a... Sí, gracias.
Que los, entonces la información detallada sobre los requisitos se mantiene en idioma inglés, que facilita que sea actualizada permanentemente, pero como dije, los aspectos generales están también disponibles en español. Entonces, es un portal que, por supuesto, podrán explorar ustedes mismos de acuerdo a sus necesidades, pero hay algunas características que queríamos resaltar para que conozcan que existen y que pueden acudir a ellas. En primer lugar, por ahí en el menú horizontal, los invito a visitar las distintas opciones de datos que ofrece cada submenú. Y si vamos, por ejemplo, a mercados, pueden acceder a mercado de la UE. Y como ustedes saben y como lo mencionó también el embajador, el territorio comunitario ofrece libre circulación a mercancías, permitiendo así acceso a más de 400 millones de consumidores. Sin embargo, persisten algunas diferencias entre los 27 mercados nacionales de los países miembros. Entonces, en esta sección de mercados de la UE, encontrarán tanto a nivel general de la Unión Europea como a nivel país información acerca de su administración aduanera, procedimientos de importación, varios requisitos sanitarios, técnicos, de etiquetado, empaquetado y otros. Y nuestros colegas que diseñaron la página consideran que este es el corazón de la herramienta. Nosotros pensamos que hay una sección que puede ser de incluso más utilidad, que sería el asistente comercial. Y si podemos pasar al slide 6. Igual lo vamos a ir compartiendo. Sí. Ahí ven debajo que todo, en todo lo que tenga fondo amarillo, información para importación dentro de la Unión Europea. Y todo lo que figura para exportación desde la UE a otros mercados tendrá fondo de color azul. Entonces, para la búsqueda concreta, ustedes pueden indicar el nombre o la posición arancelaria de su producto, el país de origen, en este caso Argentina, el país de destino, que sería en este caso Dinamarca, que aparecerá en el menú desplegable y a continuación buscar. Si por ejemplo buscamos para exportación de miel, que tiene la posición arancelaria 0409 desde Argentina a Dinamarca, veremos si vamos navegando por el menú de la izquierda distintas opciones de información, como los aranceles de importación vigentes, los requisitos de importación. Y también para su información que puede ser relevante, estadísticas comerciales de los últimos años, tanto en valor como en cantidad. Déjenme volver un segundo al tema de requisitos, que es muy importante, y desarrollar ese punto un poco en más de detalles antes de finalizar. En esa sección de Access to Markets podrán encontrar requisitos generales para importación en Dinamarca, pero también los específicos para producto miel. Y aquí donde reside una parte muy importante y relevante de la información que necesitan para importar. Como verán en el menú de la izquierda, hay vínculos a los distintos tipos de requisitos que incluyen control de contaminantes, control de residuos de pesticidas,
control de residuos de medicamentos veterinarios, controles de alimentos genéticamente modificados y lo que no se ve en la lista, pero la lista sigue, controles sanitarios por ser un producto de origen animal para consumo humano, trazabilidad y compliance, etiquetado y, por último, para productos de producción orgánica, que mencionó el embajador, que es una caja de productos muy importante y con mucha potencial para el comercio bilateral, también los de cumplimiento voluntario, lo que se ven ahí en la imagen. Como pueden apreciar, dentro de cada punto se accede a todo otro menú de datos con los distintos aspectos documentales y procedimentales a considerar, incluyendo información específica requerida por el Reino de Dinamarca. Y cuando se menciona reglamentación, como en la frase que pueden ver abajo, cuenta con un link que les lleva al texto completo de cada norma legal. Una palabra final respecto a orgánicos. El comercio de estos productos desde Argentina a toda la Unión Europea se basa en un sistema de controles en vigor que ha sido auditado y provee suficientes garantías a las autoridades europeas de que los productos exportados cumplen con las estipulaciones argentinas de agricultura orgánica reconocidas por la Comisión Europea como equivalentes a las de la Unión Europea. Y bueno, para terminar, entonces, más que unas consideraciones demasiado generales que quizás podrían resultarles de menor utilidad, hoy preferimos mostrarles esta herramienta que es Access to Market, que les brinda un acercamiento más preciso, versátil y ajustado a las condiciones que deberán acreditar para acceder al mercado europeo, incluido el mercado danés. A partir de ese primer estudio, si persisten dudas, también pueden utilizar el formulario de contacto dentro de la misma página para realizar consultas y, por supuesto, desde la delegación estamos a disposición para despejar cualquier inquietud y facilitar sus contactos con Europa. Muchas gracias. Gracias a la señora Vicky Lovenberg de la Sección Económica Comercial de la Unión Europea. Y ahora le dejamos el espacio al señor Sergio Hasanovich de Import and Export Agents de FTZ Argentina. Bienvenido. Bueno, buenos días a todos. De ya, ante todo, agradecer a la gente de Casibra, como así también a los señores embajadores, a la comisión de la Cámara Danesa también, de Argentina, Jorgelina, a todo el equipo, por esta invitación. Para nosotros, desde FTZ Argentina, ha sido un honor y estamos a disposición, por supuesto, de todos ustedes. Un poco vamos a agregar. Ha sido muy completo igual todo lo que se ha transmitido desde el embajador hasta también recién lo que se ha conversado. Creo que es muy importante, ante todo, desde nuestra experiencia en el comercio exterior, aparte de que obviamente colaboramos con lo que era parte aduanera y logística, pero creo que es una parte que es muy importante que el empresario tiene que tomarlo, que el proceso de comercialización exterior no es un proceso sencillo, si bien quizás muchos de los que están presentes ya han empezado su evaluación y sus trabajos y han generado quizás seguramente también algún intercambio, saber que es importante el compromiso con lo que se haga. De ya, por supuesto, Dinamarca, como otros países europeos, lo que es la palabra en el sentido de poner y pautar un trabajo, sea tipos de entrega, sea tipos de que el producto tenga el packaging adecuado, es decir, todo lo que se pacte en la negociación tiene que cumplirse. Por supuesto, no solamente con Dinamarca o con toda Europa, sino obviamente con todo el mundo. Esto tiene que ser parte de una cultura que tengamos, ¿ok?
que eso es muy importante. Nosotros tenemos la posibilidad de FTZ Argentina de colaborar con muchas personas en el exterior que obviamente colaboramos con ellos en la internacionalización del producto. Una de las cosas que siempre decimos es prometer lo que se puede cumplir. Lo que no se pueda prometer, lo que no se pueda cumplir, no prometer. La imagen que se da nuestra en el exterior es fundamental porque cliente que se pierde, cliente que probablemente no vuelva. Eso es algo que tenemos que nosotros tener muy en cuenta en base a esta situación, de saber de que lo importante acá es introducir nuestro producto en el exterior. De esa manera, nosotros podemos llegar a lograr que nuestro producto crezca y llegar a diferentes tipos de países. De ya lo que se genera aquí, con lo que es la entrevista inicial sobre el mercado danés, es importantísimo para arrancar a que nuestro proceso de exportación sea la punta del iceberg de nuestras empresas y de nuestros productos. Es sumamente necesario. Es sumamente necesario contar con esto, ¿okay? En que tengamos en cuenta qué cosas tenemos que tener a la hora de iniciar nuestro proceso de internacionalización, y en particular en este caso, como se dijo, en el mercado danés. Para agregar, en este caso, es importante que, como se dijo, hay muchas certificaciones que exigen nuestros productos, ¿okay? Tanto Dinamarca como la Unión Europea en general exigen normas de calidad de diferentes tipos y para diferentes tipos de productos. Voy a hacer una breve reseña de los tipos de certificaciones en base justamente a los tipos de productos. ¿De acuerdo? Por un lado, lo que es el Food Safety System Certification, son normas de certificación internacional en alimentos, que es muy importante eso tenerlo en cuenta a la hora de basarnos. Como así también. Todo lo que son las normas ISO, ¿okay? Sobre todo las ISO 22000, como así también contar con, en lo que es carnes, ¿okay? Ya que, como se dijo también, el señor embajador informó que la Argentina en verdad tiene un gran mercado, todo lo que es productos orgánicos, productos agropecuarios, productos cárnicos, como así también vinos y derivados, como por ejemplo lo que son limones, ¿okay? Productos derivados de limón. Cada producto tiene que saber que se cuenta con certificaciones que la Unión Europea exige, y en particular, obviamente Dinamarca en esto está incluida, y que es muy importante. Les dejo un dato que es interesante, que se está analizando en el mercado danés, que es lo que se llama la etiqueta climática. La etiqueta climática para los productos cárnicos en particular, ¿okay? Tiene como finalidad que el consumidor danés bien conozca cuál es la crianza del animal que haya sido acorde a lo que son los requisitos legales de Dinamarca. Esto, si bien no es una ley hoy, no es que se exige hoy, sí es algo que está avanzándose. Todos aquellos que estén en este mercado lo tienen que tomar en cuenta, porque es algo que ya en la Unión Europea se está empezando a utilizar, pero no es que es de elemento obligatorio hoy. ¿Bien? Otro de los temas a nivel de lo que es productos agropecuarios, contar con lo que sería la sigla SQF, ¿okay? Lo que es el código séptimo de la edición nivel 2. ¿Qué es esto? Esto es un certificado de calidad que lo que establece es la parte de inocuidad de los alimentos, ¿okay? Que va desde la producción hasta el transporte y distribución. ¿Bien? Como ya dije, cada producto hay que obviamente analizarlo en particular. Lo que estoy diciendo acá es a nivel general, bien, a normas de certificación que se requieren. Como así también, los productos cárnicos tienen lo que se llama el Global Red Meat Standard, ¿okay? Es una sigla, es GRMS, bien, que solamente está apuntado a carne roja, bien, no a otros tipos de carne. Obviamente los certificados fitosanitarios son muy importantes, y gestionarlos también desde nuestro país, eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. Como así también hay
otros tipos de certificaciones, no los quiero marear con nombres, pero sí saber de que existen desde certificaciones que van del manejo de plagas, ¿ok? Para productos orgánicos, como el Infoam, ¿bien? Y productos derivados también de pescados y mariscos, lo que sería la sigla MSC, que lleva una etiqueta azul. También se llama Trade Fish. Pero bueno, a nivel general, saber de que cuando nos metemos en el mercado europeo y sobre todo en el mercado danés, que es lo que nos compete en la charla de hoy, saber de que primero el producto tiene que estar entregado no solamente en tiempo y forma, sino bajo las condiciones. Eso quiero hacer un breve repaso y hacer hincapié en esto. No prometamos algo que no podamos cumplir. Argentina cuenta con mucha competencia internacional, lo que nosotros exportamos lo exportan otros países también. Esto no es un dato menor, porque no es un producto en el cual nosotros somos un monopolio, entonces no le queda al mundo que comprarnos. Eso implica de que tener cuidado a la hora de evaluar también el análisis de costos cuando tenemos que volcar un precio. Esto es hacer un análisis en base a cuál es hoy el costo que hay de la competencia de otros países en el mercado danés. Saber que nuestro producto puede ser económico, pero tenemos una pequeña contra, como se dice, que es la distancia. Dinamarca importa muchísimo, muchísimo de la Unión Europea. Lo que es el costo logístico de allá es muy reducido por las cercanías que hay. Desde ya, pero es un producto mucho más elevado en costo. Pero nosotros tenemos una distancia. Hoy en día los costos logísticos son realmente elevados y eso hay que tener cuidado a la hora de hacer una evaluación y saber de que a veces, por lo menos lo que nosotros tratamos de transmitir, la idea de lo que acá vamos a ganar es con la cantidad y el volumen. No vamos a ganar con una carga. Eso es importante tenerlo en cuenta porque no es que tengamos que empatar en nuestro costo. Ya uno produce para tener una ganancia, pero saber de que la ganancia va a estar en el volumen. ¿Qué significa? Que el cliente haya probado el producto, que realmente sea un producto que cuenta con salida y que efectivamente estén satisfechos de lo que nosotros hemos producido y entregado. Si nosotros logramos eso, el cliente va a ser un cliente cautivo. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. Se busca calidad y se busca compromiso. Si nosotros lo transmitimos, es imposible de que no lo logremos. Entonces, esto es un poco un mensaje resumida. Si bien hay mucho por hablar, no les quiero tampoco quitar mucho tiempo, sé que estamos en tiempo límite. Los invito a que sigamos en contacto. Tratamos nosotros de FTZ Argentina, transmitirle toda la información que podamos y colaborar con ustedes en su internacionalización y en particular el mercado danés, que es la puerta a Europa. Si podemos lograr, y dejo este mensaje final, generar, introducir nuestro producto en el mercado danés, tengan la plena convicción de que no solamente vamos a lograr crecer en Dinamarca, sino también vamos a crecer en las exportaciones en todo el mundo y en particular en la Unión Europea. Gracias, Sergio. El presidente de la Cámara seguro tiene algunas palabras para presentar a la persona que va a hacer el precierre. Tengo, pero antes que nada, gracias Corrado, gracias Vicky, gracias Sergio. El presidente de la Cámara Danesa en Argentina, Argentina-Danesa, simplemente nos va a saludar y yo le agradezco que así sea. Gracias, Bjarne Petersen, le cedo la palabra. Está muteado, Bjarne. ¿Me escuchan? Sí. Claro. Agradezco a todos la participación en esta reunión importante sobre el mercado danés. La presentación del embajador, de la señora Leuvenberg y ahora de Jasanovic. Como se ve acá, ¿no? Para entrar en el mercado danés y quedarse ahí, prima dos cosas, la transparencia y la seriedad, ¿no? Los daneses son muy celosos en este tema, ¿no? Y no les gustan que le engañen. Así que cualquier que quiera entrar al mercado danés tiene que tener este al frente. Por cualquier cosa, ¿no? Que un posible exportador de Argentina necesita,
la Cámara está a su disposición. Nada más. Y muchas gracias. Buen día. Gracias, Bjarne. Gracias. Bueno, excelentes y muy completas todas las presentaciones de hoy. Y desde CACIPRA queremos agradecer especialmente al embajador de Argentina en el Reino de Dinamarca, el señor Conrado Solari Yrigoyen, a la jefa de la sección económica y comercial de la Unión Europea, señora Vicky Lovenberg, al presidente de la Cámara Argentino-Danesa, señor Bjarne Pettersen, al señor Sergio Hasanovich de FTZ Argentina, y por supuesto a todos los que hoy nos acompañaron, y por supuesto nos vemos un próximo miércoles.